Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? En esta ocasión les muestro un diseño para Año Nuevo, esperando y sea de su agrado. Aquí como pueden ver ya estuve colocando lo que es el tip cristal en extra largo en mis 5 uñas. También estoy aplicando una capa de acrílico cristal en mis 5 uñas, pues para no pigmentar lo que es la uña natural y de igual manera para difuminar ese borde entre el tip y la uña natural. Como pueden ver, en mi dedo índice estoy aplicando una perla de acrílico cristal en lo que es área de cutícula sobre lo que es pues mi uña natural. Y paso a hacer un corte con esa navajita. La navajita la estuve sumergiendo a lo que es el acrílico cristal para que este acrílico no se pegara a lo que es la navaja. Ahora paso a realizar el mismo paso en mi dedo anular. Estaré aplicando una perla en lo que es área de cutícula sobre lo que es mi uña natural. Y también estaría haciendo lo que es un corte con esta navajita. Y pues antes de realizar el corte la sumerjo a lo que es el acrílico cristal, pues para que no se pegue a lo que es la navajita. Ahora pasaré a aplicar este acrílico en tono negro en mi dedo índice. Como pueden ver lo aplico de donde es el borde de donde estoy aplicando lo que es el acrílico cristal hacia la punta del tip. Estaré aplicando una perla más y difuminándola hacia la punta del tip. Y por último aplico una perla más. Ahora paso a aplicar este mismo acrílico en tono negro en mi dedo medio y lo estaré aplicando completamente sobre toda la uña hacia la punta del tip. Aquí limpio un poco y aplico una perla más, difuminando hacia la punta del tip. Aquí aplico una perlita un poco más pequeña en área de cutícula, difuminando hacia punta para que ese tono me quede totalmente uniforme. Y paso a aplicar el mismo tono negro en lo que es mi dedo anular. Lo estaré aplicando de igual manera que en mi dedo índice, ya que estas dos uñas serán totalmente iguales. Aquí mis chicas pues paso a aplicar lo que es el mismo acrílico en tono negro en mi dedo meñique y en mi dedo pulgar. Como pueden ver omití estos pasos ya que es el mismo paso a seguir. También estuve encapsulando y limando, así que ya les muestro cómo lucen pues totalmente limadas. Ahora pasaré a decorar con lo que es el gel painting. Y aquí estaré pues realizando lo que es este numerito en número 2. En tono rojo. Y ahora paso a aplicar lo que es el número 1 en mi dedo anular. Con el mismo gel painting en tono rojo. Y pasaré a aplicar lo que es el número 9 en mi dedo meñique. Terminando de realizar este número 9, mis chicas, estaré llevando a apurar la lámpara por 60 segundos y estaré aplicando una segunda capa de este gel en tono rojo en los números que estuve realizando, que es el 2, el 1 y el 9, solo que ese paso pues lo omito, ya que pues es el mismo paso que ya les estuve mostrando. Y pues ya les muestro cómo es que luce. Aquí mis chicas pues ya apliqué lo que fue la segunda capa del gel painting y ya estuve curando en lo que fue lámpara. También me adelanté mis chicas y estuve aplicando con gel painting lo que son estas que son fuegos artificiales
o cohetes, como ustedes pues mejor lo conozcan. Y ahora paso a realizarse lo que es mi dedo medio. Aquí pues estaré realizando dos en tono amarillo. Ahora pasaré a aplicar lo que es estos fuegos artificiales en tono azul. Y ahora estaré aplicando en lo que es el tono naranja. Estaré aplicando dos más. Aquí les muestro pues cómo es que luce. Ahora estaré pues realizando unas pequeñas como puntitos para simular destellitos de estos fuegos artificiales, mis chicas. Y aquí les muestro cómo luce, ya salió de lámpara. Y ahora pasaré a realizar lo que es mi dedo pulgar. Aquí estaré pues dibujando lo que es el nombre de Feliz Año Nuevo con este gel painting en tono amarillo. Ahora estaré pues realizando lo que es el nombre de año, ya que será Feliz Año 2019. Y pues esperando, mis chicas, que les guste esta propuesta. Ya saben que pues yo solo les traigo diseños pues para que se puedan dar una idea de cómo les gustaría pues un set a ustedes. No es necesario que pues realicen todos los pasos que yo estoy realizando, ¿verdad? Ahora estaré aplicando un fuego artificial más en lo que es área de cutícula en tono naranja. Y llevaré la lámpara por 60 segundos. Aquí, mis chicas, pues ya salió la lámpara. Ahora sí pasaré a aplicar lo que es la decoración. Aquí, como pueden ver, omití lo que fue el cero, pero estaré pues decorando con este relojito, que pues es un circulito. Y pasaré a aplicar lo que es el cristal en mi dedo índice y en mi dedo anular. Estaré aplicando este arito en tono oro. Y dentro del arito estaré aplicando un cristal en tono AB numeración 8. Y a los costados estaré aplicando dos cristales más en numeración 8. Y aquí estaré aplicando dos cristales más en numeración 2 en tono AB. Ahora paso a aplicar lo que es la decoración en mi dedo anular. Será completamente igual que en mi dedo índice. Aquí pues ya paso a aplicar lo que es el cristal.
estaré aplicando lo que es el top coat en mis 5 uñas. Estaré llevando lámpara por 60 segundos, mis chicas. Y saliendo de lámpara, estaré aplicando lo que es el aceite de cutícula, esperando un ligero masaje. Y pues estaré mostrando cómo es que luce este set. De igual manera, al final les estaré dejando fotitos, pues para que puedan apreciar un poco más cómo fue que me quedó este diseño. Esperando de todo corazón haya sido de su total agrado. Y nuevamente gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.